Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy martes, día 6 de agosto. Damos comienzo a los servicios informativos de esta casa, como siempre, avanzándoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que conforman este noticiero de hoy. Dentro, titulares. Más de un millar de personas acudía ayer a la llamada de la Asociación de Afectados por la explosión del transformador 29.272 de Endesa. Se conmemoraban con una marcha y lectura de manifiestos los 2 años transcurridos desde el terrible suceso que se llevó la vida de 2 tarifeñas y dejó heridos de por vida a otros 6. Hasta finales de mes, el colectivo Ecléctico expone en las salas del Castillo de Guzmán su muestra Fortalezas. El colectivo, que aúna a más de una decena de artistas, abarca distintos estilos dentro del mundo de la fotografía. Naomi Santos y Nazaret Natera son las artistas que este sábado darán el do de pecho en la gala organizada por la Hermandad de la Salud y los Dolores. Quedan ya pocas localidades a la venta para acudir al evento de este sábado a las 21 horas en el Alameda. Comenzamos. Más de un millar de personas acudieron al llamamiento de la Asociación de Afectados por la explosión del transformador 29.272 de Endesa, de la que ayer 5 de agosto se cumplían 2 años. Al grito de justicia, la manifestación recorrió las calles del centro histórico y culminó a las puertas del Castillo de Guzmán el Bueno con la lectura de un manifiesto en el que los afectados repasaban lo vivido en estos 730 días. El negro fue el color predominante en la tarde de ayer lunes. Minutos antes de las 8 de la tarde, la Alameda comenzaba a llenarse de gente dispuesta a mostrar su cariño y apoyo a los 8 de Tarifa. Ayer lunes se conmemoraban los 2 años del terrible suceso. La explosión del transformador 29.272 de Endesa, situado en las inmediaciones del Hotel 100% Fan y que vertía a través de las rendijas de la instalación que lo albergaba, más de 1.000 litros de aceite ardiendo sobre los 8 trabajadores que allí se encontraban. Mariluz Morillo y Sara Ojeda perdían la vida pocos días después de la explosión y sus 6 compañeros quedaron marcados de por vida. Fran Fernández y Daniel Domínguez, que se trasladaba desde su localidad natal de Navalmoral de la Mata hasta Tarifa para asistir a la manifestación, hablaban para RTVT del Vía Crucis que están sufriendo desde el día 5 de agosto de 2017. Bueno, para nosotros es un día muy duro, recordar cada día 5 de cada mes y bueno, lo que intentamos es buscar un culpable y poder estar tranquilos cuando todo esto se solucione. Sobre el tema de físico, pues vamos recuperándonos poco a poco, continuamos con operaciones, mucha rehabilitación y nada, es un proceso, es un día a día de lucha con la vida y ya está. Y nada, también quería dar las gracias a Tarifa y a toda la gente que me está apoyando, que desde mi pueblo, Navalmoral de la Mata, en Cáceres, nos llegan muchos mensajes y mucho apoyo, tanto a mi familia como a mí, y es de agradecer estar aquí y poder estar hoy aquí con la gente de Tarifa. ¿Seguís afectados? Es otro tema, aparte. También es duro, es otra lucha que llevamos y bueno, no nos queda más remedio que sacar fuerzas de debajo de las piedras y tirar para adelante con esto y tomárselo con muchas ganas y fuerza, porque si no te hundes y no podemos permitirlo. Sí, no me quedaba más remedio, viéndote la situación en la que te veía y como te comentaban los médicos que podía acabar y demás, pues no había más remedio que luchar, que sacar fuerza, energía de donde no las había y seguir hacia adelante por seguir viviendo. La vida me ha dado otra oportunidad que desgraciadamente no se la ha podido dar a María Sara y las echamos mucho de menos todos los días del año y hoy más que nunca, pero bueno. Nosotros estamos aquí luchando por nosotros y por ella y hasta que no tengamos la justicia que nos corresponde no vamos a parar. Y efectivamente estamos aquí por eso, ¿no? Para que no se olvide que seguís esperando justicia. Lo hicimos hace 1 año, esa concentración que fue multitudinaria. Esperamos eso, precisamente, que hoy sea lo mismo, que la gente se siga acordando y vosotros que nos sigáis recordando que estáis ahí, que queréis justicia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hay mucha gente que ya me ha hablado diciéndome, mira, estoy aquí, no puedo ir, mira, estoy trabajando, no puedo, pero mi corazón y mi alma están con ustedes, no sé qué, y yo agradezco a todo el mundo, vengan o no vengan, a que no, porque nos apoyan por redes sociales, cuando te paran por la calle, la verdad que nos sentimos súper arropados, enormemente con Tarifa, Dani allí en Navalmoral, a mí mucha gente de Navalmoral también me ha hablado por redes sociales y es de agradecer, vamos. Una vez pasadas las 8 de la tarde, la multitud comenzaba a caminar desde la Alameda para pasar por la calle Colón, la calle Nuestra Señora de la Luz, la Calzada, Privilegios y la calle Guzmán el Bueno, en una manifestación en la que, a pesar de haber más de un millar de personas, predominaba el silencio. Ante la atenta mirada de los turistas que ocupaban a esa hora las terrazas de bares y restaurantes, la manifestación llegaba a las puertas del Castillo de Guzmán. Allí, dos de las víctimas, Juan Antonio Puerto, Cobito y Fran Fernández, procedían a la lectura de sendos manifiestos. El primero de ellos relataba en la voz de Cobito todo lo que los afectados por la explosión del transformador de Endesa han pasado desde que aquel clic que sonó en el transformador y la bola de fuego les cambiara a todos la vida. Uno por uno, primero con un recuerdo emocionado a las víctimas Mariluz Morillo y Sara Ojeda, quienes no pudieron superar las heridas causadas por el fuego, para después seguir desgranando el día a día de cada uno de los supervivientes de la tragedia. Y es que hoy nos reunimos otra vez para recordar precisamente esta fecha que nos va a ser imposible olvidar. Un día que comenzó siendo normal y corriente, pero que a partir de las 7:30 nos cambió la vida por completo. Sobre esa hora escuchamos un clip que no sabíamos de dónde venía, y de repente el horror, el desconcierto, el miedo de no saber qué era lo que había pasado. Un transformador, el 29.272, propiedad de Endesa, falló. Sus sistemas de seguridad no funcionaron y más de 100 litros de aceite refrigerante en llamas fueron escupidos a través de la rejilla sobre la que se encontraba la mesa en la que estábamos comiendo, como si fuera un lanzallamas, arrasando con nuestra piel. Marilú y Sara no pudieron superar las quemaduras causadas en más del 90% de su piel. No les dejaron la más mínima oportunidad de luchar. Después, Fran Fernández informó del punto en el que se encuentra el proceso judicial y de cómo los imputados en la causa, Hotel 100% Fan y Endesa, no colaboran para aclarar el suceso y tampoco responden a las preguntas de los abogados, según palabras del propio Fran. Además, también se quejaba de que el transformador siniestrado, que tanto dolor ha causado entre las víctimas, no fuera custodiado por la Guardia Civil y haya permanecido en las dependencias de una subcontrata de Endesa, por lo que entienden puede haber sido contaminado. Nuestra asociación quiere poner en conocimiento de la ciudadanía en general su malestar y preocupación por el caso, por el escaso apoyo que está encontrando en los representantes políticos, pese a los compromisos adquiridos, y por la situación del proceso judicial que se sigue con ocasión del accidente. Hoy, al igual que hicimos el año pasado, queremos recordar al Gobierno de la Junta de Andalucía que el 19 de octubre de 2017 se presentó en el Parlamento andaluz, a través de la diputada de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que recogía los siguientes compromisos: mantener puntualmente informado a las centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT como sindicatos mayoritarios en el sector, así como a la Asociación de Afectados por el accidente del transformador 29.272 en Tarifa, de cuantas gestiones se realicen por parte de la Junta de Andalucía de los resultados de la investigación en curso, así como prestarles el asesoramiento legal o la ayuda de todo orden que precisen para hacer valer los derechos de las víctimas y garantizar que las mismas sean atendidas y resarcidas convenientemente. En segundo lugar, exigir a la compañía suministradora Endesa la realización de una inspección extraordinaria de todos los transformadores instalados en Andalucía, cuya última revisión se realizase hace más de un año, con supervisión de los técnicos de la Junta de Andalucía. Y en tercer lugar, exigir a la compañía Endesa la elaboración y presentación en 6 meses de un plan para la renovación en un periodo de un año
de todos los transformadores ubicados en Andalucía, cuya antigüedad sea mayor de 25 años o su tecnología no sea la adecuada para la prestación del servicio en condiciones óptimas de seguridad. A día de hoy, casi dos años más tarde, tenemos que repetir lo mismo que el año pasado. Seguimos sin tener noticias de que se estén cumpliendo ninguno de los puntos mencionados y seguiremos repitiéndolo hasta que lo cumpláis con el compromiso adquirido en la mencionada proposición no de ley. Imaginamos que es por esta falta de medios de los que dispone la justicia en nuestra zona por la que el transformador que ocasionó el accidente no se custodió y precintó desde el primer momento. Por esta misma razón, opinamos que el transformador ha estado todo el tiempo en un lugar inadecuado, las instalaciones de una subcontrata de Endesa y a disposición de los técnicos de Endesa, que han podido acceder a él libremente sin ningún tipo de vigilancia. Opinamos que debió estar custodiado por la Guardia Civil. Ahora, como consecuencia de esa escasez de medios, nadie puede garantizar que el transformador no haya sido manipulado, entorpeciendo así las labores de la investigación, pues los datos que se pudieran obtener del estudio del transformador estarían contaminados, ya no serían fiables. Un transformador que, según los informes policiales y de otras fuentes de investigación, sufría desperfectos, estaba caduco y sometido a constantes sobrecargas y se alojaba en unas instalaciones que no cumplían con la normativa. Todo ello fueron factores decisivos para que aquella tarde de agosto se convirtiera en un auténtico infierno para ellos y sus familias. Los ocho de Tarifa agradecían al final de la lectura de los manifiestos al pueblo su apoyo incondicional después de dos años de lucha. Justo al término de la primera edición de Tarifa Noticias, les dejaremos con un especial informativo elaborado por nuestros compañeros Pepe Moreno y Mili Díaz. Desde el pasado sábado 3 de agosto y hasta finales del mes, el colectivo de artistas Ecléctico ofrece su primera muestra fotográfica. Les hablamos de la exposición colectiva Fortalezas, que reúne 12 sensibilidades distintas y variadas. Puede visitarse en las salas del Castillo de Guzmán el Bueno de 10 a 17:30 horas. Desde el pasado sábado 3 de agosto y hasta finales de mes, el Castillo de Guzmán acoge el trabajo de un grupo variado que tiene en común la pasión por la fotografía. Son 12 nombres que se dedican vocacional o profesionalmente a estilos muy diferentes, desde el fotoperiodismo más crudo a la pintura con técnica mixta y retoque fotográfico. El linense Marcos Moreno, el gaditano Paco Tamayo, Manuela Quirós, Natalia Leiva, hasta una nómina de 12 autores dan forma al colectivo Ecléctico. Y han escogido el Castillo de Tarifa, antigua fortaleza musulmana, para mostrar a todos una selección de obras que han dado en llamar así, Fortalezas. La temática abierta de la exposición recoge la energía de las fortificaciones monumentales, personales y psicológicas. Cada artista nos ofrece su visión particular a partir de las mismas. La muestra puede visitarse a diario en una de las salas del Monumento Tarifeño, abierto entre las 10 y 17:30 horas de lunes a domingo.
Los amantes de la copla y en general todos aquellos que quieran disfrutar del directo de artistas como Naomi Santos y Nazaret Natera están de enhorabuena. Y es que la Hermandad de los Dolores y la Salud organizan una gala benéfica para el próximo 10 de agosto con la copla, la rumba y el flamenco en vivo como atractivos en el Teatro Alameda. Es además una cita benéfica. Lo recaudado se destinará a la labor que desempeñan la asociación AFITA y el colectivo Recaída Cero para la investigación del cáncer infantil. La apuesta no es pequeña. Estarán en el Alameda la tercera finalista de la reciente edición del espacio Got Talent, Nazaret Natera, y la algecireña Naomi Santos de la séptima edición de Se Llama Copla. La copla reinará en una gala preparada a conciencia por la Hermandad de los Dolores y la Salud. Ayer presentaban el cartel previsto para el 10 de agosto. Marilu Sáenz, de la obra social del colectivo parroquial, animaba a los aficionados al género coplero a no perderse la cita. La verdad es que la venta de entradas se pulsó el otro día y la verdad es que quedan, por parte de la hermandad, quedan poquitas entradas y por lo que es parte de las asociaciones también, estamos en contacto así y me gustaría que hubiera un mayor número posible de gente en el teatro a la Alameda, vamos, ese día. Queremos, Mariluz, que el teatro esté completo de aforo, de personas que estén allí físicamente viendo el espectáculo, pero también se puede colaborar comprando la fila cero de este espectáculo. Se puede pagar la entrada y no asistir, ¿no? Otra sí, de las opciones. Otra de las para opciones. Para colaborar con vosotros. Sí. Además, ¿los precios de las entradas cuáles son? ¿Ahora mismo en anticipada? En anticipada son 10 euros y la otra en taquilla son a 12 euros. A 12 euros. ¿Y los puntos de venta donde se pueden adquirir estas entradas de forma anticipada cuáles son para que la gente lo tenga? Pues nosotros la tenemos en Mueble Cepillo y aparte con todos los miembros de la hermandad también están puestos. La asociación AFITA la tiene en Cuídate, que es una tetería así de Sonia, el Sabata del Salado, y ellos lo tienen en la Recaída Cedo, la Leucemia. También teníamos propuesto lo que era una cena también con el tema de AFITA. Entonces, la propuesta esta que nos llegó, aparte de que estuvimos reunidos todos los de la hermandad, nos comentaron también de estas dos muchachas que cantan este y hicimos esto al principio, pero vamos, yo creo que finales de agosto, primeros de septiembre, octubre, no lo sé, se va a hacer otra, no sé si con la misma asociación AFITA o va a ser con otra, ¿vale? Otra obra social que tenemos que hacer en el porque año, porque es importante. Los beneficios entre distintas asociaciones, ¿no? Perfecto, sí. Es además una gala benéfica con dos colectivos beneficiarios de lo que se pueda recaudar con el esfuerzo de todos. AFITA y Recaída Cero Lucha contra el Cáncer Infantil están pendientes de esta cita que es más que música. Encantada y sobre todo que se hayan acordado de nosotros, de la asociación, porque siempre es lo que tú dices, a poco se hace la montaña muy grande, con granitos chiquititos se hace una montaña grandísima. Y entonces darle las gracias a la hermandad de toda la asociación entera, que estamos muy contentas y que vamos a procurar de que la gente, por favor, compréis las entradas, que se llene el cine, que las chicas que vienen son buenas y que por lo menos estén contentas de ver el cine a tope, a tope, a tope. Yo sé que Tarifa, para eso se pintó, la verdad. Para eso somos geniales. Yo espero ver el cine lleno, por favor. Darle en nombre de toda la asociación, darle las gracias a la hermandad por este bonito gesto que habéis tenido todos y deciros eso, que apoyar también, animar al pueblo de Tarifa para que se animen a colaborar, aparte que es por una buena causa, también para que disfruten de una bonita noche con dos buenas estrellas como son Nazaret y Noemí y Naomi, y decirle eso, que entre todos, como ha dicho la compañera, que entre todos, entre granito y granito, pues se va haciendo montaña y nada, y apoyar a todo el pueblo para que se vuelque. Bueno, entre una hermandad, otra asociación, todos hemos colaborado, como dice la compañera, Tarifa es muy solidaria para todos. Cuando tuvimos la carrera solidaria se notó muchísimo en Tarifa también, tuvimos un buen beneficio y eso es darle una vez más gracias a todo Tarifa, en especial. Y en este caso, pues a la Hermandad de la Salud y los Dolores.
Y para que no pierdan pista las propias artistas que sostiene el cartel del 10 de agosto, nos han enviado estos mensajes directos a ustedes. Esto es lo que quieren decirles Naomi La Terremoto de Algeciras y Nazaret Natera. Hola, soy Naomi Santos y nos vemos el día 10 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro Alameda de Tarifa. Vamos a cantar coplas, flamenquitos, rumbita sevillana para que disfrutéis, para que paséis una noche inolvidable con Nazaret Natera. Yo estaré acompañada además por Juan Andrés Pérez, Juanma Andrade, Luis Andrade y Macarena Andrade, que vendrán conmigo. Y nos vemos, no faltéis porque esto es un acto muy bonito a favor de la Asociación contra el Cáncer Infantil y la Fibromialgia, y lo organiza la Hermandad del Cristo de la Salud y la Virgen de los Dolores. Así que nos vemos, no faltéis. Hola Tarifa, soy Nazaret Natera, tercera finalista de Got Talent, y nada, quería invitaros a que vengáis al Teatro Alameda el próximo 10 de agosto a las 9 de la noche, donde tendré el gusto de cantar con Naomi Santos también. Y quería deciros que este evento es organizado por la Hermandad del Cristo de la Salud y la Virgen de los Dolores de Tarifa, donde todo lo recaudado va dirigido a las asociaciones que luchan contra la fibromialgia y el cáncer infantil. Así que nada, os espero y nos vemos prontito. La venta anticipada de entradas está en marcha en establecimientos como Mueble Cepillo, Cafetería Cuídate y sede de AFITA. También los integrantes de la Junta de Gobierno de la Hermandad y de los colectivos beneficiarios disponen de entradas a la venta. Nos vamos por unos minutos por unos anuncios publicitarios, no se vayan. Enseguida retomamos Tarifa Noticias, hasta ahora. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía. ¿Eres fanático del Cádiz Club de Fútbol? Pues estás de enhorabuena, porque ahora en Estanco Patricio Manso disponemos de todo el merchandising oficial del Cádiz Club de Fútbol. Camisetas, bufandas, cantimploras, puzzles 3D, chanclas, balones, mochilas, artículos para regalar. Todo al mejor precio y con la garantía oficial del Cádiz Club de Fútbol. Porque sabes que el amarillo no está maldito, porque te gusta vibrar con los colores del CAI de tu alma, esta es tu oportunidad. Luce los colores de tu equipo con el merchandising que tenemos ya disponible en Estanco Patricio Manso, en la calzada. Llega el verano a Joyería Villatoro. Disponemos ya de los más bellos conjuntos de temporada en oro y plata para que luzcas radiante este verano. Además, y como siempre, te seguimos ofreciendo la más amplia selección en artículos para regalar a bebés y recién nacidos.
y nuestra colección de primeras marcas de relojes como Festina, Lotus, Casio y la gama Marea desde 9,95 euros. Porque el verano es para disfrutarlo, te esperamos en la Avenida Andalucía. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. A continuación nos llega nuestra pizarra informativa y conocemos el tiempo previsto, por ejemplo, para la jornada de mañana o la farmacia de guardia. Nuestra pizarra a continuación. Antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, repasamos los titulares que nos acompañaron en este martes día 6 de agosto. Más de un millar de personas acudía ayer a la llamada de la Asociación de Afectados por la explosión del transformador 29.272 de Endesa. Se conmemoraban con una marcha y lectura de manifiestos los 2 años transcurridos desde el terrible suceso que se llevó la vida de 2 tarifeñas y dejó heridos de por vida a otros 6. Hasta finales de mes, el colectivo Ecléctico expone en las salas del Castillo de Guzmán su muestra Fortalezas. El colectivo, que aúna a más de una decena de artistas, abarca distintos estilos dentro del mundo de la fotografía. Naomi Santos y Nazaret Natera son las artistas que este sábado darán el do de pecho en la gala organizada por la Hermandad de la Salud y los Dolores. Quedan ya pocas localidades a la venta para acudir al evento de este sábado a las 21 horas en el Alameda. Y ahora sí, ponemos el punto y final a nuestro informativo de hoy martes. Volveremos a estar con todos ustedes mañana, no nos fallen y no se vayan, porque a continuación nos vamos a quedar con un programa elaborado por esta casa, por RTVT, en la tarde-noche de ayer lunes. Una concentración, una manifestación organizada por los 8 de Tarifa. Fue un acto muy emotivo y no deben ustedes perdérselo. Gracias a todos y hasta mañana. Adiós.